del área de economía de Podemos, de Podemos aquí en Sagunto. Vamos a comenzar el acto, que consiste en varias partes. Han venido compañeros y miembros de la Auditoría Ciudadana de Valencia. Trataremos de lo que es la Auditoría Ciudadana, de la deuda. Hablaremos algo de las propuestas que ya hemos elaborado en Podemos Retre, respecto a los presupuestos municipales del Ayuntamiento. Y últimamente tendremos un debate de las diferencias entre la Auditoría Ciudadana, el impago y la reestructuración. Posteriormente, pues pasaremos el micrófono para que quien quiera preguntar algo pueda preguntar a quien quiera y abriremos un turno de preguntas. Bien, por parte de la Auditoría Ciudadana han venido nuestros compañeros Ángel Arroz, Jean Duval y Eduardo Lasati. Vamos a comenzar el acto con Eduardo Lasati y él nos hablará de lo que es la plataforma de la Auditoría Ciudadana. Buenas tardes. Antes que nada, agradeceros a todos vuestra presencia y agradecer a Podemos que nos haya invitado a este acto. Yo soy Eduardo y junto a Ángel y a Jerón vengo en representación de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda. La nuestra es una plataforma modesta, pero que en los últimos tres años ha crecido y se ha implementado diferentes modos a lo largo del territorio del Estado. Y de hecho nosotros somos uno de los cinco nodos que hay actualmente en el país valenciano. Estamos integrados dentro de la red internacional ICANN, de ámbito europeo y del norte de África, y tenemos vínculos con organizaciones internacionales como SONATAC o el KETM. El objetivo principal de nuestra plataforma es la realización de una auditoría ciudadana de la deuda. Como sabéis, existe un fuerte endeudamiento de las administraciones públicas, tanto locales como a nivel de Estado, que ha generado un problema que trasciende lo meramente económico y ya ha entrado en el ámbito de lo social y lo político. De ahí la famosa reforma de la Constitución del artículo 135, en la que se subordinaba la economía y la acción política del Estado al pago de la deuda. Nosotros creemos que este endeudamiento no es casual, no es fortuito, sino que ha estado diseñado para el beneficio de una pequeña parte de la población, para la oligarquía, llamadlo casta, llamadlo lo que queréis, pero estamos convencidos de que esto ha sido diseñado. Por lo tanto, consideramos que la deuda tiene que ser auditada para conocer su origen. Una vez auditada, deberemos determinar si la deuda que tenemos, qué parte es legítima, qué parte es ilegítima e incluso qué parte es odiosa. Para poder determinar qué parte de la deuda tenemos que pagar y qué parte no podemos pagar. No debemos repudiar, no solo no pagar, debemos denunciarla. Los términos de deuda odiosa y deuda legítima, que últimamente se está oyendo mucho, no son unos términos nuevos, no son unos términos que nos hayamos inventado nosotros, sino que están reconocidos en el derecho internacional desde hace más de un siglo. Ya en 1917, Alexander Sack definió la deuda legítima como aquella deuda que integraba tres puntos en concreto. Es aquella que el gobierno recibe un préstamo sin el conocimiento ni la aprobación de los ciudadanos. El préstamo se destina a actividades no beneficiosas para el pueblo. Y el tercer punto es que el prestamista esté informado de esta situación. No sé si os suena, pero esta situación se da habitualmente. Es muy fácil identificar la deuda odiosa por ejemplo, en préstamos a gobiernos dictatoriales. Y es mucho más difícil identificarlo en gobiernos como el nuestro, que tenemos un supuesto marco democrático, pero que no siempre las decisiones se toman en el ámbito democrático. Por otro lado, consideramos que la auditoría no es un fin en sí mismo, sino que tiene que ser una herramienta que permita a la ciudadanía empoderarse y tomar conciencia de cuáles son los mecanismos que nos han llevado a esta situación.
consideramos que no es suficiente con repudiar la deuda. Nuestro objetivo no es solo no pagar la deuda. Tenemos que ser conscientes de lo que ha ocurrido para producir un cambio de modelo, porque si no, lo que volverá a ocurrir, si dejamos de pagar la deuda, si la repudiamos, pero continuamos con el mismo modelo, se reproducirá y volveremos a estar en la misma situación de aquí a un tiempo. Por lo tanto, la auditoría tiene que servir para realizar este cambio. Y además, la auditoría no tiene que ser algo puntual. La auditoría no puede ser que ahora nosotros cojamos y digamos, vamos a auditar lo que hicieron el PP-PSOE. La auditoría ciudadana tiene que ser un mecanismo que nos permite integrarlo ya en las administraciones para que la ciudadanía pueda fiscalizar toda la labor de los políticos, de ayer, pero también de los de mañana. Llámense PP, PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Compromís. Y esos son los objetivos de la plataforma, que luego profundizaremos un poco más. Ahora os dejo con José Luis, que hablará de presupuestos municipales. Muchas gracias, Eduardo. Yo os voy a comentar algo sobre un pequeño avance que hemos hecho en el Poder Mourvèdre de medidas básicas de gobierno municipal. Hemos hecho esto porque, como sabéis, durante mucho tiempo se le ha achacado a Podemos que carecía de medidas concretas, que había hecho un buen diagnóstico en cuanto al problema, pero que no tenía resultados, que no tenía soluciones, que no proponía soluciones. Estas medidas que vamos a comentar ahora son soluciones y concretas al Ayuntamiento de Sagunto. Como no estamos dentro del Ayuntamiento, hemos utilizado la siguiente forma de trabajar. Hemos cogido los datos del presupuesto municipal que están en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y los hemos comparado con tres poblaciones más de la provincia de Valencia que tienen un número de habitantes similar y una problemática similar, como son Paterna, Gandía y Torrente. A partir de aquí se nos han disparado todas las alarmas, absolutamente todas. Os podemos comentar que el ayuntamiento peor gestionado de los cuatro es el de Sagunto, con diferencia. Ahora aportaremos datos y aportaremos cuáles son las medidas que nosotros queremos implantar si confiáis en nosotros y nos deis vuestro voto. En primer lugar, queremos minimizar la desigualdad y eliminar el despilfarro. ¿Dónde? En las remuneraciones de personal. Las queremos hacer más equitativas. Muchos de vosotros habéis oído hace pocos días que el ayuntamiento se produjo una subida inmoral de 400 euros mensuales a los 12 jefes de sección. Por supuesto, nosotros no estábamos absolutamente de acuerdo con esto, pero se hizo. Y se hizo teniendo en cuenta que el ayuntamiento de Sagunto es el que mayor gasto de personal tiene por habitante comparado con Gandía, con Torrente y con Paterna. Os doy un dato. Si dividimos los gastos de personal del ayuntamiento por los 66.000 habitantes que tiene Sagunto, esto nos da una cifra por la cual podemos pensar que si cada uno de los 66.000 habitantes pone ese dinero, sumándolo todo, nos daría los gastos de personal. Es con lo que se podrían pagar. Pues bien, el Ayuntamiento de Sagunto por habitante gasta 355 euros. Estos son datos, recuerdo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Paterna, 234, con una población idéntica, 66.000 habitantes. Gandía, 280. Torrente, 234. Sagunto, con diferencia, es el que más esfuerzo pide a sus habitantes para hacer frente a los gastos de personal del ayuntamiento. Y, de la misma forma, en las partidas desglosadas, quiero decir, el personal funcionario, lo mismo. Sagunto es el que tiene un mayor coste por habitante. Las retribuciones complementarias, lo mismo.
El personal laboral, lo mismo. El personal laboral, por cierto, es una partida que no todos los ayuntamientos tienen. En Sagunto se destina 56 euros por habitante para pagar este personal laboral, supone aproximadamente 4 millones de euros al año. En Paterna, cero, no tienen personal laboral, solo tienen funcionarios. Y en Gandía y Torrente, 16 y 13 euros respectivamente. Estamos hablando de desviaciones muy fuertes. Y ante esto, ¿qué es lo que proponemos? Podemos. Esta es la situación. ¿Qué vamos a hacer nosotros si entramos a gobernar? Lo que vamos a hacer es exigir que se cumpla la ley. En el año 2007, hace más de 7 años, se aprobó una ley que es el Estatuto Básico de la Función Pública. Dentro de esta ley se aconseja a todas las entidades públicas que hagan un informe que se llama Evaluación del Desempeño. El objetivo de este informe es determinar las tareas que cada funcionario que trabaja para el consumo público está realizando. Una vez determinadas estas tareas, con ese informe, se pueden hacer muchas cosas. Si dos funcionarios tienen un puesto de trabajo similar, pero uno de ellos tiene más actitud ante el trabajo, cumple sus objetivos, lo hace mejor, se le puede pagar más. ¿Por qué? Porque el informe dice que trabaja mejor que su compañero. Asimismo, estos informes, si el funcionario trabaja bien, tiene ganas, funciona, puede promocionar sin necesidad de pasar por una posición. Del mismo modo, si un funcionario no hace nada, absolutamente nada, de forma reiterada, muy reiterada, no es una forma fácil, pero si lo hace reiteradamente y los informes siempre son negativos, 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 se le puede llegar a despedir. Estos informes están en la ley básica del Estatuto del Funcionario Público. Dice la ley que hay que hacerlos. Lo decía desde hace 7 años. Aquí no se ha hecho nada. Absolutamente nada. Nuestra propuesta es, si entramos, haremos los informes. El funcionario que trabaja y trabaje bien, claro que cobrará más. Por supuesto. El que no haga nada. Bien. Pero no solamente ocurre esta situación en cuanto a los gastos de personal. Los gastos en bienes corrientes, en arrendamientos, en reparaciones, en material, en este tipo de gastos, estamos igual. Por daros algún dato, en reparaciones, mantenimiento, en Sagunto, por habitante, cada habitante tendría que poner 92 euros para juntarlo todo, pagar estos gastos. En Paterna, 6 euros. 92 contra 6. En Gandía, 12. En Torrente, 7. Estamos hablando de desviaciones muy fuertes. Terriblemente fuertes. Lo mismo en arrendamientos. Lo mismo en material y suministros. En material y suministros, el Ayuntamiento de Sagunto por habitantes se gasta 333 euros. En Paterna, 158. Se podrá pensar, bueno, Paterna no es Sagunto. No, por esto hemos metido a Gandía en la comparativa también. Porque efectivamente Sagunto tiene una particularidad de que tiene pueblo y playa. Pueblo y puerto. Pero Gandía también. Gandía también tiene pueblo y playa. Y aun con eso, aquí los gastos siguen siendo muy superiores. Y Paterna, que es la localidad que tiene el mismo número de habitantes que Sagunto, muy aproximada, tiene unos gastos mucho más pequeños. En Paterna hay 370 funcionarios. No hay personal laboral. En Sagunto hay 570 funcionarios. Se podrá decir, bueno, es que efectivamente Paterna no tiene la distribución, pueblo, playa, ya. Pero Paterna tiene un polígono central. Paterna tiene la zona residencial de la Cañada. Paterna tiene el parque tecnológico.
Paterna tiene los centros de ocio en Kineápolis. Limpiar todo eso, recoger la basura, la policía local, de todo esto, no es fácil tampoco. Y sin embargo, ellos gastan el 50% que aquí en Sarmiento. El 50%. Y no solo eso, vamos a la parte que más nos chirría: los impuestos. Como sabéis, básicamente hay dos tipos de impuestos: los directos y los indirectos a tasas. Los impuestos directos son aquellos que se cobran sobre concretamente lo que tiene una persona o lo que quiere una persona. Y los indirectos son aquellos que todo el mundo paga por igual. Por poner un ejemplo que todos conoceréis, un impuesto directo es la renta, el que más gana más paga, y un impuesto indirecto es el IVA. Cuando yo compro esta botella, el IVA que lleva esta botella lo pago igual yo que otro que no gane nada, y yo que otro que gane muchísimo más. Los impuestos indirectos son menos justos. ¿Por qué? Porque los paga toda la población por igual, independientemente de sus ingresos. Pues bien, deberemos efectuar una auditoría de lo que está pasando en el Ayuntamiento de Sagunto, porque es el que menos impuestos directos recauda. Parece así en un principio, comparado con los otros ayuntamientos, ¿eh? Parece en un principio que aquí el que más tiene de la paga. Esto es intolerable para nosotros. Os doy un dato. Mientras que en impuestos indirectos y tasas, las tasas, como sabéis, pues son la recogida de basuras, el agua, el Ayuntamiento de Sagunto, de su presupuesto de ingresos, por tasas, recauda el 22% de su recaudación de impuestos. Paterna el 7, Gandía el 10, Torrente el 7. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible que aquí se esté cargando mucha más presión fiscal sobre toda la población en general, que no somos los que más tienen? Tendremos que auditar. Y por fin, para concluir mi explicación, mi adelanto de estas medidas generales básicas de gobierno que hemos preparado, quería decir que también, lógicamente, tendremos que realizar una auditoría de la deuda. El Ayuntamiento de Sagunto tiene una deuda de 30 millones de euros. Os tenemos que explicar a todos los ciudadanos cómo se ha gastado esa deuda. Si se ha gastado de una forma legítima, ilegítima. Luego los compañeros explicarán mucho más el tema, porque ya os adelanto que la deuda ilegítima es aquella que no ha sido destinada a los intereses generales, sino a intereses particulares. Por poner un ejemplo, supongamos que el Ayuntamiento ha comprado una nave que no necesita para nada, pero la ha comprado, ha pedido un préstamo, se la ha pagado un empresario, se la ha pagado un propietario y ya la tiene en titularidad pública. Pero eso no es necesario. No era necesario hacer esa compra, no era de interés general. Esto es una deuda ilegítima. ¿Por qué? Porque eso pasó con el compañero Ángel, que os va a comentar algo sobre la idea de la plataforma en cuanto a la política municipal. Buenas. A ver, para centrar un poco lo que es un poco el objetivo de la plataforma, es visibilizar la deudocracia que nosotros vemos que nos gobierna. Enseguida nos cuentan historias todos los medios del corrupto tal o el corrupto Pascual, pero aparte, saltando un poco más allá de la gente que se lleva dinero para su bolsillo, también es muy interesante que veamos todos los días que hay una historia. En 2007 hay una aseguradora que se llama Lehman Brothers que quiebra, esto origina una quiebra bancaria y esos bancos son rescatados con dinero del Estado, ¿vale? O sea, ya no cuela lo de vivíamos por encima de, o sea, no, es que Bankia le hemos hablado a nosotros, el proyecto Castor le hemos hablado a nosotros, todo esto, hay tantas noticias de corrupción que unas entierran a otras. Y enseguida que hablamos de gasto, enseguida vamos a mirar el corrupto. Pero, mirando cifras, hay
hay una cantidad muy importante de forma cualitativa que es de rescate. Esto a nivel Estado es bastante complicado. El Estado además emite bonos, pero a nivel ayuntamiento, a nivel local, es bastante más fácil, porque una entidad local no emite bonos. Al final es muy parecido a la economía doméstica que tenemos. Tiene los ingresos, los gastos, y si gasta demasiado, pues tiene deudas. No está permitido que emita, pero bueno, aún así es necesario, creemos que es muy necesario hacer esa auditoría local. ¿Qué preguntas tiene que responder para nosotros una auditoría ciudadana, o como sea? ¿De dónde viene esta deuda, en este caso local? ¿Por qué la administración fue empujada a contraerla? ¿Quién se aprovecha de esa deuda? Porque cuando en el imaginario de cualquiera hablamos de una deuda, siempre imaginamos una riqueza previa. Yo he recibido algo y por eso lo tengo que devolver. Pero como decía el compañero, hay muchos ayuntamientos que tienen una deuda enorme y las calles no son de oro. Claro, lo que ha hecho ahí la administración es asumir una deuda, porque lo ha decidido. Pero no ha creado una deuda, la ha asumido. Entonces es muy interesante ver qué mecanismos hay para hacer posible que una deuda, en principio privada, pasa a ser socializada, pagada por todos nosotros. Y un poco la plataforma lo que intenta es hacer daño ahí. Decir, vale. O sea, no es que nos cuestionamos no solo si pagamos o dejamos de pagar, sino es que a lo mejor ni debemos. Es que bueno, esto es tu problema, lo siento mucho, pero hay mucha gente que tiene problemas y no socializamos los problemas de todos. Hay gente que se considera que sí que hay que socializar y otros no. Bien. Este es el objetivo de un poco la auditoría, visualizar el origen, por lo menos para saber de qué estamos hablando. Entonces, a nivel ciudadanos hay otros nodos que también han estado avanzando en estos terrenos y bueno, hasta entre que llegamos y no llegamos al poder y todo esto los ciudadanos, para nosotros es muy importante que la auditoría sea ciudadana porque lo que queremos es que la gente tome conciencia, que los modernos dicen ahora eso de empoderar. Queremos que realmente la gente sea consciente de lo que hay. Entonces, el primer paso es pedir los presupuestos de tu ayuntamiento. Si accedes a la web, muchas veces te ponen los presupuestos que creen que van a gastar. Pero eso no es lo que gastan. Normalmente las páginas web de los ayuntamientos son páginas de turismo, que te dicen el monumento del pueblo que vayas a visitar y tal, pero no te dicen información útil. Nos hemos encontrado con que hay gente que ha ido a preguntar los presupuestos y el funcionario le dice que no tiene derecho. Cuando al día siguiente ha ido con un periodista, enseguida se lo dan. Pero al principio los funcionarios creen que tienen esa información y que es suya y que la tienen que custodiar. Cuando es una información pública que cualquiera tiene derecho. Pero bueno, aparte en Valencia tenemos suerte que es un poco una ciudad que tiene más habitantes, entonces por lo menos podemos acceder. Pero es muy importante ver los presupuestos liquidados. No tiene mucho que ver. Nosotros empezamos haciendo un estudio, como ha dicho el compañero, un poco no al último gobierno, sino para, como estas cifras marean, un poco en los últimos 10 años. Y es muy curioso que con la información pública que existe, podemos ver que todos los años se presupuesta una cosa y se gasta otra. Y todos los años, qué casualidad, tenemos que pedir un crédito para pagar estos gastos. Esto para nosotros es una vía que tienen los bancos para extraer riqueza continuamente de las administraciones. Porque el primer año vale, pero que el segundo año, si sabes que te has gastado esto, o sea, hay gastos habituales, corrientes, la iluminación, que a no ser que hagas una obra muy enorme, pues más o menos te vas a gastar lo mismo un año que otro. Pues todos los años presupuestan por debajo. Y todos los años hay que pedir un crédito. Mira tú por dónde. Esto nos sorprendió. Y esto es un análisis que se puede hacer de forma relativamente fácil. Hicimos un video tutorial para que cualquiera, a través de si su ayuntamiento ha rendido cuentas, acceda y en tres clics ves la deuda que tienes hoy, en 2015, y la deuda que tenías en 2005. Claro, lo que se visualiza es que la deuda crece exponencialmente. Entonces, bueno, de momento tenemos esto. Paso a paso y con rigor lo que vamos viendo es que la deuda crece, pero de forma descomunal. Claro, hay que ver por qué. Llegado el caso, claro, te das cuenta de los mecanismos del maquillaje contable que tienen, pues por ejemplo, para poder
modificar el presupuesto y gastarse una cosa muy diferente, lo que hacen es prever que van a ingresar muchísimo más de lo que ingresan. Y en cada ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Valencia, puedes ver todos los años lo que se ha dejado de ingresar. O sea, supuestamente hay gente que no paga. Hay unas tasas que solamente se recaudan al 20%. ¿Qué pasa con ese 80% de tasas? ¿Se han perdonado? ¿A quién? ¿Por qué? Claro, recabar esa información requiere un poco más de estudio, porque las cifras generales son fáciles de conseguir, pero la auditoría lo que quiere es ver el porqué de cada cosa y el detalle de cada cosa. Para ir un poco publicando toda esta información, hemos abierto un blog y a medida que vamos haciendo pequeños descubrimientos, pues los publicamos para que cualquiera pueda seguir un poco tirando del hilo. Esto básicamente ha hecho que nosotros hagamos aquí el primer informe de 10 años de presupuestos, para ver un poco las tendencias que lleva el presupuesto. Otros ayuntamientos han optado también por hacer informes de gastos locales de un despilfarro enorme, buscando un poco qué empresas hicieron ese proyecto y en qué condiciones se otorgó ese proyecto. Cuenca, ¿no? De Cuenca ha avanzado mucho, no sé si conocéis alguno Cuenca, no sé si sabéis Bosque de Acero, ahí tienen millones de empleados a mansalva. Nosotros también tenemos la parte de contabilidad, pero también está la parte de acceso a los datos. Tenemos un informe jurídico hecho por la Universidad de Valencia para ver hasta qué capacidad tenemos, hasta qué punto tenemos capacidad los ciudadanos de conseguir esos datos. La verdad es que tengo malas noticias para ellos porque es muy difícil. O sea, ya es muy difícil que un concejal pueda conseguir datos de un ciudadano, muy poco. A veces, alegando cuestiones medioambientales, es más fácil conseguir datos, porque había una ley europea que obligaba. Si tú quieres saber datos de una autopista, difícil. Si tú dices que la autopista interrumpe no sé qué migración, pues entonces es más fácil. Lo que pasa es que ahora con la nueva ley de transparencia, realmente todavía lo ponen más difícil. Pero el mensaje que os quiero dar es que es difícil, pero es posible. Para empezar, tenemos una herramienta tan fácil como el síndrome de cuentas. Nosotros podemos hacer la labor, pero es que ya hay gente que lo ha hecho. Ahí le quiero pedir al compañero de control que ponga la página web del síndrome de cuentas. Claro, investigando, es que llegamos a un punto que es muy fácil de acceder y está ahí. Resulta que hay ayuntamientos que no presentan cuentas desde 2006. Está en esta dirección, tenéis todos los ayuntamientos de Valencia que no presentan cuentas. Claro, siempre echamos la cuenta pues eso, a los políticos que son los corruptos, a tal. También es verdad que tenemos que ser conscientes de que los ciudadanos tampoco exigimos, no hacemos estas demandas de transparencia. Pero el síndrome de cuentas está ahí. Yo también pondría un poco el punto crítico en los periodistas. ¿Por qué esto no es noticia todos los días? Claro, es que a mí cuando me dicen que debemos esto, dejamos de deber, bueno, yo qué sé. Si no me presentan los datos, es que a lo mejor toda esa deuda es mentira. Es que esta gente de estos pueblos podría decir que todos los recortes es que se lo están gastando en lo que llega, que es falso todo. Es que directamente no presentan cuentas. Entonces eso es muy grave, porque sospechamos que ahí pues hay dato cerrado. Aquí está, en esta primera captura de pantalla, están los ayuntamientos que no presentan cuentas, pero más abajo hay organismos públicos o administraciones públicas que se llaman consorcios y que se llaman. Hay empresas con gestión público-privada para hacer opaco, pero es que también hay una serie de consorcios que no presentan cuentas. Entonces eso a nosotros nos parece muy, muy grave. Y bueno, pues cada cierto tiempo lo vamos poniendo porque por lo menos para que la gente se le haga. Es un poco el ejemplo de lo mal, ¿no? La vergüenza que tiene la administración que perfectamente soporta que esta gente no presente cuentas. Eso por un lado. Pero bueno, afortunadamente hay ayuntamientos que sí que presentan cuentas. Para nosotros, ¿qué es una auditoría ciudadana? Pues al final, aparte del ejercicio contable, lo importante es que la gente, como os digo, tome conciencia. Un caso de éxito de logros municipales que os puedo dar es el ejemplo de Gamonal. La paralización del bulevar que querían hacer en Burgos, debido a la movilización ciudadana, se hizo porque previamente la gente estaba ya muy harta. Yo recuerdo que en una entrevista de estas que ponían el micrófono así por la calle, una mujer decía, bueno,
¿por qué os habéis levantado? ¿Por qué habéis parado las obras? Y le decía al hombre, es que es muy fácil. La deuda del Ayuntamiento de Burgos son 80 millones. El coste del bulevar que quieren hacer son 8 millones. O sea, ya daba la idea de que es bastante gordo. El coste de una guardería que no pueden hacer son 180.000 euros, 187.000 euros. O sea, para la guardería no hay, pero para el otro sí. Con la cantidad de gente que hay aquí en paro. Claro, al final, una auditoría ciudadana es eso. O sea, que la gente realmente sea consciente de cómo están derivando los recursos públicos y el dinero que es de todos hacia un interés completamente privado. Claro, es evidente que eso se paró porque la gente de Burgos consideraba que era completamente ilegítimo ponerse ahora a hacer un bulevar cuando había otras necesidades mucho más urgentes. Y bueno, para acabar, un poco comentaros también que hay una parte que a nivel local se ha avanzado algo, porque hemos presentado mociones en ayuntamientos para que la gente declarara parte de la deuda como ilegítima. En cada sitio han decidido lo que era ilegítimo y lo que no. Y la verdad es que es una definición que es muy flexible, que es la gente la que tiene que decidir lo que es ilegítimo y lo que no. Hay ciertos puntos comunes que es muy fácil llegar a un acuerdo. Y por ejemplo, es que está todo conectado. Podemos hablar de los créditos ICO. Los créditos ICO son cuando el ayuntamiento está tan endeudado que no consigue dinero en el mercado de los bancos, lo que hace es que el Estado le otorga un crédito ICO. Y dices, qué bien, qué estupendo que el Estado se preocupa de este ayuntamiento. Ahí va todo cerrado. Porque los créditos ICO es dinero que nos prestan a través del Estado, pero nos prestan los bancos. Si me pones la siguiente transparencia, el Ayuntamiento de Valencia, en un documento que es un tochazo, pero si lo buscas lo encuentras, tiene estos créditos vivos. O sea, parte de la auditoría, además de saber el origen, una parte que me gustaría saber también es, vale, debemos esto, pero ¿a quién debemos? ¿Vale? Porque en el ideario común está que debemos el dinero a Alemania, la Bélgica es muy mala y tal y cual. No es así. Mucho dinero lo debemos a bancos españoles. Bueno, si hay facturas, es como cualquier persona que va en el mercado capitalista libre, pues compras algo, pues te dan un recibo. Tenemos que saber a quién debemos, porque entonces veremos que muchas de las opiniones que se publican, pues a lo mejor son de los mismos acreedores. O sea, nada de lo que se dice es neutral. Toda la prensa está en manos de los bancos. Bueno, pues, ¿en manos de qué bancos? ¿Y a quién debemos? ¿No? Es importante para estar situado. Claro, si veis aquí, podemos ver todos los créditos que lleva el Ayuntamiento de Valencia, que va pagando poco a poco. Ya un breve inciso, en el presupuesto se dedica una parte de pasta para los intereses de la deuda, sí. Pero que no se engañen, eso es los intereses de la deuda, que es una pequeña parte. El Estado también tiene que dedicar mucho dinero a lo que es ir amortizando, ¿vale? Y eso normalmente no sale presupuestado, ¿vale? O sea, los presupuestos solamente hacen los intereses, no el capital, no lo corto. Bueno, pues aquí tenemos publicado los intereses a los que nos han prestado dinero. Y si veis que hay algunos intereses al 2, al 3. Si veis los del ICO, los del crédito ICO son al 5%. Claro, es muy fácil llegar al consenso de que si yo, como BCE, le presto dinero al Banco Santander al 1 y el Banco Santander me lo está prestando al 5, pues es muy ilegítimo. O sea, las mociones que han ido surgiendo en diversos ayuntamientos declaran. La auditoría, como dice él, como nosotros opinamos, es una cosa constante. No tiene que ser una cosa, hacemos un día la foto fija y ya está, porque si no, al día siguiente lo volverán a hacer. O sea, hay que corregir o intentar encauzar y fiscalizar continuamente. Pero esto es muy fácil, aparte de que esto es ilegítimo, seguramente habrá muchas cosas más, ¿eh? Pero esto es muy fácil, llegar al consenso de que, bueno, habéis decidido que haya un intermediario privado entre dos administraciones públicas, porque el Banco Central Europeo se supone que es público y el Ayuntamiento es público. Pues bueno, porque ese señor se tiene que llevar este diferencial. Esta deuda, para nosotros, atosiga a los ayuntamientos y es una deuda que consideramos ilegítima. Y bueno, ya para acabar, comentaros que a nivel de transparencia, hay ayuntamientos que publican esto, pero hay ayuntamientos que no. Entonces, lo que hemos desarrollado es una cosa que se llama OCM. El OCM
es un grupo de ciudadanos que sencillamente lo que hacen es no tanto el curro de auditoría, sino coger los presupuestos y volcarlos a un software para que te los visualice. Para que te haga la típica tarta de quesos y tal. Porque hablar de números es muy difícil y hablar de millones es muy difícil. Si a la gente le dices que debemos lo mismo que 7 hospitales, es mucho más fácil que si le dices 200 millones. Porque a mí mismo se me escapan las cifras completamente. Entonces, tenemos un software libre que cualquiera puede utilizar. Y lo que pretendemos es que un grupo de ciudadanos no solamente coja los presupuestos de su ayuntamiento y lo publique, sino que además gestione lo que es cualquier pregunta ciudadana, la pase por registro y la publique. De esta forma se queda todo mucho más abierto y cualquiera que tenga esa misma duda se puede acoplar ahí. Es una herramienta software, pero no es interesante el software, ni muchísimo menos. Para nosotros, aparte de estos razonamientos que podemos decir o no, si no hay detrás una movilización ciudadana, no va a servir de nada. Entonces lo que pretendemos es que haya detrás de esto gente visualizando los presupuestos y crear como una especie de competencia, en plan de, pues si Villavochejos ha conseguido publicar su ayuntamiento, ¿por qué este otro pueblo no? ¿Qué pasa? ¿Que Villavochejos pueden y nosotros no? Al final esto, a la vez que lo hacemos, demandamos que esto lo haga la administración pública, porque ningún ciudadano de forma voluntaria tiene por qué estar. O sea, esto es una labor que debería hacer la administración. Como no la hace, lo hacemos nosotros. Pero lo que queremos es que se haga de forma administración. Y bueno, voy a acabar con el vídeo que hemos generado un poco para que veáis esto también más. Pues sí. No sé si veis, nos retiramos de así. Se ve bien, ¿no? ¿Seguro? Dice que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones. No han entendido nada. La Comunidad de Madrid prevé que los alumnos den clase en estos barracones hasta enero. Mientras se reducían las ayudas a la dependencia, su alcalde se subía de salario. Y no era en el caso de la CPV de Cataluña, más de 2 millones de familias en el umbral de la pobreza. Última hora sobre la operación contra la corrupción urbanística. El ayuntamiento, con una deuda de 24 millones de euros, ha decidido gastarse 250.000 para sus fiestas de este año. Que no podemos desentendernos y dejar la gestión de nuestras vidas en manos de los políticos. Políticos que en muchos casos han impulsado a servir intereses particulares y partidistas en lugar de trabajar por el bien común. Cada vez en más municipios, grupos de gente se organizan para participar en las políticas de sus ayuntamientos y centralizar sus cuentas. Por ello, desde la Observatorio Ciudadano Municipal, hemos creado herramientas que faciliten a esos colectivos la supervisión y el control de gastos en la administración pública. Lo que hay que hacer es crear un equipo, juntarse a unas cuantas personas del municipio, gente como tú y como yo. Podéis contactar también con colectivos o entidades que compartan nuestras inquietudes. No hay nada indispensable. Cuantas más seamos y más habilidades compartamos, más lejos podremos llegar. Vendrían bien algunas personas a la calle, llegar a los mercados, a las asociaciones vecinales, incluso a las comisiones de fiestas. Lo siguiente será poner en marcha la web. Y sí, para esto hace falta saber un poco de informática. Pero eso no es un problema. El proceso está explicado paso a paso en la web. Y si hay algo que no entendemos o no sabemos hacer, desde el observatorio nos pueden echar una mano. El último paso es dar a conocer el proyecto en el vecindario. Debemos hacer una labor pedagógica. Es difícil que la ciudadanía ejerza un control responsable sobre las administraciones públicas, porque en este país no existe cultura de la transparencia. Por ello, es recomendable realizar presentaciones, contactar con prensa local, impulsar grupos de trabajo y hacer todo aquello que ayude a difundir y fomentar la cultura de la transparencia y la participación. La web del Observatorio Ciudadano Municipal en un entorno público y transparente permite controlar la gestión económica en nuestros municipios y realizar consultas a nuestros ayuntamientos. Desde la web se puede examinar de forma sencilla el presupuesto municipal inicial, comparar cuentas anuales y realizar otras muchas consultas.
Todos los datos se pueden descargar en formato abierto. Así se facilita la revisión y el análisis de las cifras mediante hojas de cálculo o bases de datos. Para solicitar información a nuestros ayuntamientos es necesario registrarse en la web. Realizar las consultas es tan sencillo como escribir un correo electrónico. El observatorio gestionará y supervisará todo el proceso, la entrega de las consultas en el ayuntamiento, el envío de las respuestas y que se haga pública toda la información. El UTN ejerce presión ciudadana para conseguir colectivamente mayor transparencia en nuestras administraciones municipales. Al principio de la resolución que adoptó Podemos
en su consejo ciudadano, en su asamblea ciudadana, y seguimos el debate porque nos parece crucial saber qué tipo de respuesta vamos a dar. Bueno, cuando digo vamos, si hay movimientos políticos como Syriza o Podemos que representan al pueblo, qué tipo de respuesta pueden dar para una salida, para enfrentar este problema de dominación que representa la deuda. Por supuesto, hay que empezar ya con el artículo 135 de la Constitución, que creo que ha sido olvidado en dicha resolución de Podemos, pero por supuesto que hay que enfrentar y rechazar este cambio constitucional, que puede ser inconstitucional y además en contra del derecho internacional, que pone el beneficio social en primer plano ante cualquier otra cosa. Es decir, que al revés de dicho cambio constitucional, que pone la prioridad al pago de la deuda, cual sea el estado de bienestar o de carencia total de la población. Y luego hay que saber cómo nos enfrentamos a estos acreedores que dan mucha caña ahora, por ejemplo, en Grecia, aunque Rajoy vaya apoyando a Samaras, que sabemos que no va, que está hundiéndose, a ver cuáles son las respuestas posibles. Pues la reestructuración se trata básicamente de una renegociación con los acreedores y un cambio de títulos de deuda, son papelitos de deuda, por otros títulos. Entonces puede influir en el tiempo y también en las tasas de interés, pero no básicamente en lo más importante, en la ilegitimidad de la deuda, porque si vamos a cambiar la estructura de una deuda por otra sin poner en cuestión la legitimidad de esa deuda, pues puede ser un poco complicado, porque si una deuda es tachada de ilegitimidad, hay que rechazarla en totalidad, supongo yo. Si hay una deuda odiosa que benefició a un dictador, como el de Mubarak en Egipto o el de Ben Ali en Túnez, que sigue pagando el pueblo ahí, pues el pueblo ahí tiene todo el derecho, la legitimidad de decir, a través de una auditoría, por ejemplo, ciudadana, una auditoría popular, horizontal, decir, bueno, esa deuda está tachada de ilegitimidad y la rechazamos en totalidad. Y luego hay que entender también que en la historia estamos estudiando todos los tipos de reestructuración, de impagos que hubo en la historia, porque hubo un montón, hubo cerca de 600 casos de reestructuración en la historia desde 1950 y 2010. Así que hay un montón de ejemplos de reestructuración, de impago, de negociación a través de Club de París, por ejemplo, que representa a los acreedores bilaterales de países a otros países. Y la mayoría de los casos beneficia a los acreedores. Es una herramienta de dominación la deuda también a través de los tipos de negociaciones. Y en la mayoría de los casos, bueno, beneficia a estos acreedores. Y ahora, el ejemplo de Grecia, podemos hablar de hacer un encuentro internacional y negociar con los acreedores y retomar el ejemplo de la conferencia de Londres en 1953, cuando esto desembocó en un rechazo brutal de la deuda alemana. Se canceló una parte importante de la deuda alemana, en totalidad casi cerca del 90% de la deuda alemana, si añadimos todo, y una moratoria, es decir, una suspensión de pago durante 5 años. Estamos poco después de la Segunda Guerra Mundial, además Alemania beneficia al Plan Marshall,
por supuesto, es una ayuda imperialista del campo de... Estamos en un contexto de guerra fría y, por supuesto, ayuda a Alemania a reconstruirse dentro del en el marco del sistema capitalista del norte. Y no creo que Grecia mañana, si Syriza llega al poder, va a poder beneficiar de la misma... No es la misma coyuntura y no va a poder beneficiarse del mismo tratamiento. Creo que estamos en otro contexto mucho más difícil. Además, sabemos que estos acreedores que están enfrente están poderosos, muy poderosos, tratándose de Europa, del Fondo Monetario Internacional. Sabemos que siempre ganan, cuando se negocia con ellos, siempre ganan. Entonces me parece importante hablar de esos temas de actualidad, pero igual en España, si no puede, como digo, que no puede, yo creo que no puede ocurrir la misma cosa que el mismo beneficio que obtuvo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, tampoco España, el Estado español tampoco. Entonces, no sé, quizás volveremos en el debate. Yo quería mencionar que algunos casos de reestructuración, pero muy brevemente, para dejar el debate con nosotras, para saber si hay, no sé, cuestiones, que hubo un montón, cuando digo que siempre cuando hay reestructuración, se negocia los títulos, se cambia títulos por otros títulos, pero en el marco de una dominación imperialista que beneficia a intereses geopolíticos, y ese fue el caso de Polonia en 91, cuando Polonia cambió de campo y pasó del este al oeste, dejando el Pacto de Varsovia para integrarse a la economía neoliberal del este, del norte, y del oeste, perdón, y igual el mismo año Egipto, el Club de París, como decía, es el Club de Países Ricos Acreedores, también canceló la misma cantidad, 50% de la deuda de Egipto, como lo hizo con Polonia, también para ayudar a Mubarak, porque teníamos intereses económicos ahí con Egipto. Y luego otro ejemplo, lo menciono rápidamente, para enseñaros que siempre hay intereses geopolíticos detrás. Ayudar a Mubarak, por supuesto, era beneficioso para las potencias del norte. Y en Irak también, cuando Estados Unidos entró en guerra ahí en 2003, pocos días después se habló de deuda odiosa, porque Estados Unidos, por una vez, después nunca más volvió a tratar del tema, dijo, la deuda de Saddam Hussein, la deuda de Saddam Hussein es odiosa, ahora que no está, vamos a cancelarla en totalidad y vamos a poder hacer nuestro negocio petrolero y ahí con nuestras empresas privadas. Y hubo una negociación con los demás acreedores, como Francia, por ejemplo, y no consiguieron rechazar la totalidad, pero sí el 80% de la deuda de Irak, que esto benefició, por supuesto, a las potencias, como en primer lugar, como Estados Unidos. Y nunca más volvió a retomar el concepto de deuda odiosa, porque, por supuesto, porque daba miedo que haya otros países que padecen de la deuda, que iban a decir, a mí también en República Democrática del Congo, democrática entre comillas, del Congo, pues también tenemos una deuda odiosa, la rechazamos, o en Túnez, la deuda de Ben Ali es odiosa, y etcétera, etcétera, y puff, eso es muy peligroso para el sistema. Entonces nunca más volvieron a retomar el concepto este de deuda odiosa, pero que sigue vigente en el derecho internacional y que hay que utilizarlo. Y luego hubo también una reestructuración en Argentina que el gobierno lo plantea como un éxito,
en 2005 y 2010, después de la mayor suspensión de pago en la historia en 2001, cuando hubo una crisis ahí fenomenal, suspendió la deuda. Pero al final, si analizamos el caso argentino, no es una victoria tan enorme esa reestructuración de deuda, porque siguen los, bueno, hay un ataque brutal de los fondos buitres. La deuda ahora argentina es más importante que la que estaba antes de 2001 y sobre todo en la reestructuración de 2005 y 2010 hubo una clausura, ¿sí es así? Perdón por mi clausura. Gracias, Eduardo. Perdón por mi castellano, un poco de ir. Que sea, los títulos sean bajo jurisdicción de Estados Unidos. Entonces, es una falta muy grave a la soberanía del país argentino, porque en caso de litigio, como pasó hace poco, pues lo decide Estados Unidos, como ocurrió hace poco con los fondos buitres ahí. Ha sido Estados Unidos que planteó el tema ahí. Entonces, esto pasa muchas veces en la negociación de contratos de deuda, muchas veces se hacen bajo jurisdicción de Estados Unidos o de Inglaterra. Es una falta brutal a la soberanía de los pueblos. Luego sabemos que estos países están a favor de los acreedores. Y termino, me concluyo, si estoy en el tiempo, con el caso de Ecuador, que para nosotros siempre como plataforma hablamos del caso de Ecuador en 2007, cuando con el gobierno progresista de Rafael Correa se decidió una auditoría integral de la deuda pública y una suspensión de pago ahí. Y mientras la auditoría hacía su informe, su trabajo durante 14 meses y luego rechazó una parte muy importante de la deuda que benefició al final al pueblo, porque es un caso muy importante que va en el sentido del beneficio al pueblo. No es una reestructuración, porque no hubo intercambio de títulos. Lo que pasó es que el gobierno, sin decirlo oficialmente, recompró títulos y como decir, bajo el nivel de deuda ahí. Es un poco técnico, pero... pero bueno, no es suficiente. La auditoría integral de la deuda ha sido muy importante en términos de números en función del país, porque se trata de 7.000 millones de dólares, ahí es muy importante, de ahorro que beneficia a educación y sanidad sobre todo. Pero no es suficiente porque no sigue el trabajo de auditoría y ahora vuelve a endeudarse Ecuador bajo intereses muy altos y bueno, no es suficiente, pero en términos económicos ahí durante un periodo ha sido muy... en el tema, en el debate, quería diferenciar un poco estos términos técnicos porque sigue vigente el debate en Podemos y con gente de Syriza y a través de la plataforma y es un tema muy de actualidad. Creo que lo más importante para concluir es que haya un movimiento popular fuerte que diga queremos auditar las cuentas públicas, parar de esconder cifras que tratan de nuestro dinero a través de los impuestos y queremos saber qué hacen los poderes públicos con nuestro dinero. Y no vamos a seguir pagando una deuda que no nos benefició. Gracias. Respecto a la deuda legítima e ilegítima y la opción de impago,
por reestructuración de la deuda, yo voy a contaros, voy a explicaros la postura de Podemos. La postura de Podemos en este momento, lo que se aprobó en la Asamblea Ciudadana de Madrid en octubre, es reestructuración de la deuda, auditoría sí, pero no hay impago. Reestructuración de deuda. En ningún caso impago. ¿Cuál es la explicación para nosotros de esta situación? ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Cómo hemos efectuado este cambio? Porque nosotros no somos una plataforma de deuda. Somos un partido político. Y para nosotros la economía es política. No penséis que la economía es economía. La economía es política. Os pongo un ejemplo. Cuando un país necesita más ingresos, puede optar por dos vías. O incrementar los impuestos o pedir préstamos. Incrementar la deuda. Los gobiernos anteriores, ¿qué es lo que hicieron? Incrementar la deuda. Pedir préstamos. ¿Por qué? Porque la vía que tenían que utilizar para incrementar los impuestos era hacer pagar más a las grandes fortunas y a las grandes empresas españolas. Como dijo Pablo Iglesias en su entrevista en diciembre en el canal de Televisión Española 24 horas, simplemente haciendo que estas grandes fortunas y grandes empresas pagaran la media de la Comunidad Económica Europea, se podrían recaudar 92.000 millones de euros anuales. Si estos gobiernos que nos han gobernado durante la transición, durante la crisis, perdón, de PSOE, en vez de pedir préstamos, hubieran incrementado los ingresos fiscales, no hubiera hecho falta pedir prácticamente préstamos. Fue una decisión política. Estamos hablando de economía, pero estamos hablando de decisiones políticas. ¿Por qué tomaron esas decisiones? Bueno, nosotros lo hemos hecho por activa y por pasiva. ¿Por qué ellos, tomando estas decisiones, saben que cuando acaben sus mandatos los colocarán en grandes empresas, con grandes sueldos, con grandes prebendas? No quisieron jugar un juego de meterse a incrementar los ingresos fiscales. Prefirieron pedir préstamos, que esos préstamos los pagáramos todos los estados. Quiero volver a insistiros en que la economía es política, no es economía. Y nosotros somos un partido político. Y como partido político hemos tenido que hacer estudios de qué suponería para la población si hubiéramos utilizado la vía del impago. La vía del impago hubiera supuesto entrar automáticamente, al menos durante 5 años, en una fuerte recesión. Los intereses, los mercados hubieran cerrado el crédito, no hubiéramos tenido acceso a pedir más préstamos, la prima de riesgo, la famosa prima de riesgo, se hubiera disparado, no sabemos exactamente qué hubiera pasado con el euro. En definitiva, es la población la que se hubiera visto en el corto plazo mucho más afectada. Nosotros como partido político tuvimos que tomar la decisión de no hacer sufrir más a la población. Porque además hay un problema añadido. La deuda privada es de 3,3 billones de euros. Si pagamos, las entidades financieras estarán más apretadas. Pero la gente que tiene hipotecas no puede pagar. Si pagan, la dejan en la calle. Las empresas que han pedido créditos para funcionar no pueden impagar. Si impagan, las embargarán. Además de todo esto, el dinero nosotros no consideramos que sea ni legítimo ni ilegítimo, excepto en los casos en los que el dinero viene de delitos, es delictivo. La utilización de los préstamos es lo que es legítimo e ilegítimo. Por lo tanto, hacerle pagar el pacto y hacerle pagar la cuenta a los acreedores tampoco lo tenemos tan claro. Se pidieron préstamos y se utilizaron mal. Eso es cierto. Habrá que determinar por auditorías qué parte de esos préstamos se ha utilizado mal. Pero los responsables son políticos, porque la economía es política. Ellos tomaron su decisión
pidieron préstamos, los utilizaron mal. Hay que ir a por ellos, hay que pedir las responsabilidades a ellos, no a los acreedores, no a los acreedores. Y sobre todo, no estamos dispuestos a que la población española en estos momentos sufra más. No somos una plataforma, no somos una casa de auditorías, somos un partido político y tomamos decisiones políticas.